Sì, ci vuole. ¡Vamos!
Man!
yo estaba con esa montera. Histórica. Nacense ha dicho muchas veces que nuestra reivindicación primera es la defensa de sordas, necesitamos una lengua de signos, pero al mismo tiempo es una aportación que hacemos a un patrimonio lingüístico y cultural del conjunto de la sociedad en la que vivimos, en la que trabajamos, en la que participamos. Sabemos que el reconocimiento legal de la lengua de signos enriquece a toda la ciudadanía, tanto en los signos, y debemos añadir que también necesitamos dominar el castellano y la lengua propia de las respectivas comunidades. En primer lugar, el anteproyecto de ley tiene muchos aspectos susceptibles de mejora que confiamos se traten en el trámite parlamentario. Por otro lado, una vez aprobada la ley, comienza una segunda etapa, la de cambiar la... Ahora